A lo largo de tu vida, ¿cuál es el mejor consejo que te han dado? Pues yo no sé si alguien así, no recuerdo, ¿no? Me haya dicho algo. Tus padres. Mis padres sí, insistentemente. La rectitud, ¿no? El hacer de la vida una línea recta. Yo creo que ese es un buen consejo, ¿no? ¿Alguno otro menos obvio? Bueno, el respeto a todos. El ser respetuoso, algo importantísimo es respetar la dignidad de las personas, no humillar a nadie. A mí me molesta mucho cuando alguien que se siente importante, ¿no? Regaña, le habla fuerte a un trabajador o a cualquier persona, ¿no? Para sentirse importante. Cuando vas a un restaurante y ves, ahora ya menos, ¿no? Pero antes, no. Sí. Me molesta mucho eso. Mi padre tenía un restaurante. De ahí nos mantenía. Entonces cuando llegaban algunos clientes así, uy, me molestaba muchísimo. Y a veces, muy rara vez, que me enojo con alguien y eso porque, ahora sí que me colgan el plato y soy duro, me quedo con eso. ¿Sí? Y si es necesario, ofrezco disculpas. Porque no se debe humillar a nadie. ¿Cuál es el defecto que más deploras de ti mismo? Ya me pusiste a pensar. Como ir al psicólogo, ¿no? Sí. Pues no sé, yo creo que tenemos defectos, ¿no? Todos. ¿Alguno que hayas tratado de corregir? Pues trato de corregirlos. Todos los defectos que tengo, o sea, voy buscando. Pero todo esto de errores y defectos, ¿qué te parece si lo dejamos a nuestros críticos? Yo tengo muchos que se hacen cargo de eso.